Hola, buenas. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Como sabéis, hoy vamos a estar con Javier Ortega, que es, entre muchas otras cosas que ahora comentaremos, es el candidato por Vox a la Alcaldía de Madrid. Antes de comenzar, sí que, bueno, ya sabéis que esto lo organizamos desde Ágora, y sí que nos gustaría comentar un poco, a raíz de las cosas que han ocurrido estos últimos días con respecto a este acto. Como sabéis, o algunos lo sabréis, otros no, pues, ha circulado muchos comentarios de gente diciendo que estamos pues, relacionados con la extrema derecha o blanqueando la extrema derecha, este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, en primer lugar, lamentar que haya estudiantes que lo hayan interpretado así, porque no es lo que hacemos. Quienes conocéis la asociación creo que lo sabéis. Y sí que me gustaría reconocer también a estos mismos estudiantes que se han sentido de esta manera, porque al menos indica que sí que tenéis, o yo conozco, creo, a muchos de vosotros, os pican estas cosas, ¿no? Y que, aunque no compartamos, que efectivamente no creemos que estamos haciendo esto que muchos de vosotros decís, al menos demuestra que sí que algunos estáis comprometidos, ¿no? Y bueno, seguramente no sean las formas, ya sabéis que han ocurrido algunas cosas en la universidad. Ya digo, puedo compartir este espíritu de querer criticar, querer hacerse oír, pero lo que no podemos compartir es algunas formas, sobre todo las que impiden que se desarrollen actos, ¿no? Todo lo que sea criticar dentro de unas garantías mínimas nos parece bien, nos parece sano. Incluso dentro de la propia asociación ha habido gente que con muy buen criterio ha opinado que no deberíamos hacer este acto, y me parece que la crítica, siempre que se exprese de esta manera, pues es muy sana y es muy bienvenida. Desde la asociación, simplemente dejar claro que la asociación no está vinculada a ningún partido ni a ninguna ideología política. Tenemos socios y participantes de todos los partidos, y quienes habéis estado más veces sabéis que aquí viene todo el mundo. Ha venido Gabriel Rufián, hoy estamos con Javier, y bueno, nosotros seguimos extendiendo nuestras invitaciones a quien las quiera aceptar y a quien quiera venir aquí a debatir y a hablar y a confrontar ideas, que es un poco el espíritu de esta asociación. Así que, bueno, simplemente quería comentar eso y paso ya a saludar a nuestro invitado, a Javier Ortega Smith. Muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes. Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Javier es abogado de profesión y es diputado en el Congreso de los Diputados por Vox, partido por el que es también cabeza de lista del Ayuntamiento de Madrid y del que fue miembro fundador. Bueno, aunque tenemos, empieza dentro de nada el ciclo electoral, ¿no? Tanto las municipales como las autonómicas, ahora a finales de mayo, y luego las nacionales, las generales, que están a la vuelta de la esquina. Yo quería comenzar preguntándote un poco por este asunto. Las últimas encuestas pues dan un resultado bastante dividido, y no sería sorpresa pues que efectivamente el bloque de la derecha fuera el mayoritario, ¿no? Entonces yo, dos preguntas quería hacerte. En primer lugar, si Vox tiene la llave de la gobernabilidad en términos de pactar con el PP para formar gobierno, ¿va a seguir la misma estrategia que hemos visto en Castilla y León, o la que tú propones para el Ayuntamiento de Madrid, de requisito indispensable formar parte del gobierno? Y si es así, si tenéis intención de formar parte del gobierno con el PP, ¿cómo vais a manejar este equilibrio en el que creo que estaría tu formación entre seguir siendo un partido muy crítico con el PP y no romper gobiernos, no dar oportunidades o no impedir que el otro bloque de la izquierda pueda legislar, y a la vez pues que el electorado no diga, bueno, los de Vox se han vuelto blanditos para votar a Vox, pues votamos al PP? ¿Cómo pensáis manejar ese equilibrio? Bueno, Samuel, lo primero, perdóname que sea un poquito más extenso en cuanto al agradecimiento. Quiero agradecerte a ti personalmente, a Adrián, a la asociación Ágora, a todos los que estáis aquí presentes y a esta universidad, su oportunidad para poder venir. Nosotros somos un partido que creemos en la libertad y que nunca nos hemos ocultado de cuáles son nuestras ideas y nunca nos hemos ocultado contra quienes nos enfrentamos, y lo decimos claramente. Hay quienes utilizan la palabra, y tú muy bien la has manifestado aquí, del blanqueamiento, ¿no? Y nosotros decimos sin ningún rubor que lo que no entendemos es que haya quien en España esté blanqueando a los filoetarras que tanto daño han causado a España, que estén blanqueando a los separatistas que están destrozando nuestra nación y que hoy mismo, por ejemplo, estén blanqueando a Petro, un dirigente del Grupo de Puebla,
de quienes están queriendo convertir a nuestras naciones hermanas de Hispanoamérica, sojuzgándolas bajo el marxismo. Eso sí es blanqueamiento. A nosotros no nos tiene que blanquear nadie, porque nosotros vamos de frente. Nosotros amamos a España, somos un partido que defiende las libertades, la Constitución, el respeto al Estado de Derecho y el respeto a la ley, y vamos con la frente muy alta. Y, por tanto, aquellos que nos quieren acallar desde que nació este partido político son precisamente los que quieren que triunfe la mentira, el comunismo y la destrucción de la nación. Dicho lo cual, como preámbulo, voy a contestarte a las preguntas. Nosotros hemos dejado muy claro que somos un partido, hemos dejado y hemos demostrado que somos un partido muy responsable, que tenemos palabra y que somos de fiar. Dijimos bien claro que si de nosotros dependía, la izquierda, y especialmente la extrema izquierda, no iba a avanzar en España, en las instituciones. Y lo hemos demostrado en Andalucía, y lo hemos demostrado en Madrid, y lo hemos demostrado en muchos ayuntamientos de España, y muy pronto, el día 28, lo vamos a demostrar en Murcia, en Valencia, en Extremadura, en Castilla-La Mancha. Y en concreto, el Ayuntamiento de Madrid. Nosotros dijimos que la izquierda no gobernaba. Gracias a Vox, no volvió a gobernar Manuela Carmena con todas sus políticas de la extrema izquierda. Ahora bien, desgraciadamente, nuestra generosidad y nuestra responsabilidad fue traicionada por el Partido Popular. Y aquello que habían prometido en campaña y aquello que pactaron con nosotros, lo incumplieron. Y eso nos ha hecho aprender. Alguien dirá, sois unos ingenuos en política. Pues yo lo acepto, somos unos ingenuos, no somos unos políticos profesionales de los que saben el arte del trilerismo, de la mentira, de la trampa. Nosotros vamos de frente, decimos las cosas claramente, y es verdad que otros, con tantos años de política vieja, se han ocupado de engañarnos. Por tanto, lo que hemos dicho es que dimos nuestro apoyo mediante un acuerdo de investidura, sin exigir estar en el Gobierno de Madrid, y hemos sido engañados. Y eso se ha acabado. A partir de ahora creemos que la responsabilidad está en que si de nosotros depende, si los madrileños nos dan la fuerza suficiente, exigiremos lo que democráticamente nos corresponda. Si los madrileños dicen que nos corresponde un 50% del gobierno de la Ciudad de Madrid, entraremos no para ocupar un 50% de los sillones, sino para desde ese 50% del gobierno de Madrid aplicar un 50% de las políticas. Si es un 25, un 25. Queremos que exista una corresponsabilidad entre los votos que recibimos y las políticas que se hacen en Madrid. Tú decías una segunda pregunta, decías si seguiríamos la misma estrategia. Nuestra estrategia es tan transparente como lo que yo estoy diciendo ahora. Lo que prometimos en campaña lo llevamos al acuerdo de investidura. Lo exigimos durante 4 años y cuando otros incumplieron su palabra, nosotros nos mantuvimos firmes. Nosotros dijimos que acabaríamos con el Madrid central de las restricciones y las multas. Lo dijimos en el 19, lo firmamos en el acuerdo de investidura, lo decimos ahora y lo cumpliremos cuando lleguemos al gobierno. Nosotros dijimos que bajaríamos los impuestos al máximo posible. Lo dijimos entonces, lo decimos ahora, lo exigimos, no nos hicieron caso y lo volveremos a exigir. Nosotros dijimos muchas cosas que seguro que podremos hablar esta tarde. El Madrid central ha sido seguramente el asunto que seguramente ha sido el detonante de un poco el distanciamiento, ¿verdad?, entre Vox y el PP en el Ayuntamiento de Madrid. Entonces, comentabas que la intención de Vox, se firmó con anterioridad, es la derogación y eliminar completamente toda el antiguo Madrid Central, que hoy es Madrid 360. ¿Esta es la línea en la que va a estar Vox Sí, ese es nuestro compromiso y lo decimos por una razón de pura necesidad. El Madrid central de Carmena, hoy multiplicado por 200 en el llamado Madrid 360, que nosotros llamamos el Madrid de Carmeida, está causando un terrible daño a las libertades, a la movilidad, a la economía y especialmente a los más necesitados. Esta misma mañana, en el mercado de Fuencarral el Pardo, me decían varias personas que trabajan que su vida es la venta ambulante en los mercadillos. Según me tienen delante su puesto de frutas, otros vendían ropa, me decían, esta furgoneta que tengo aquí atrás, lo vamos a intentar publicar el vídeo porque me llamó la atención, que es que hablé con 10 comerciantes y de 10, 6, lo primero que me dijeron fue, esta furgoneta que tengo aquí detrás
ya no puede circular. Para llegar a los mercadillos, en vez de entrar por la M30, me tengo que ir por la M40 a hacer 40 o 50 minutos más. Esta furgoneta la cargo hasta arriba de verduras, de frutas. Lleva 25 años conmigo. No tengo dinero para comprarme una furgoneta que vale 70.000 euros. Yo no voy a poder seguir trabajando. Me voy a arruinar. Esa es la principal razón por la que queremos acabar con estas mentiras. Yo lo he resumido como las tres grandes mentiras. Permitidme que sea breve porque me han pedido que tenemos que hablar de muchos temas y no me quiero extender, pero yo estoy seguro que vosotros lo vais a entender fácilmente. Decimos que son tres grandes mentiras. Una mentira electoral, porque prometió hasta la saciedad, y podéis ver los vídeos y los carteles, poner Madrid Central Almeida y veréis lo que prometió en la campaña del 2019 y lo que ha hecho justo lo contrario. Segundo, es una mentira desde el punto de vista legal, porque no es verdad, por mucho que repitan, que es que Europa nos va a penalizar. Europa dice, como dijo la ley de cambio climático que votó el Partido Popular con el Partido Socialista, que tenía que haber zonas de bajas emisiones en las ciudades de más de 50.000, pero no exige que haya que cerrar toda la ciudad 365 días al año y multar con un mínimo de 200 euros de multa. Sin embargo, el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea sí que ha estado multando a Madrid y entre otras ciudades. No, no es cierto. Perdona, Samuel, que te contradiga. El propio Tribunal Europeo lo que ha venido a decir es precisamente que no se puede, ha habido dos sentencias que han dicho que no se puede prohibir circular a un vehículo que cumple todas las exigencias legales. ¿Qué ha pasado? La ITV, que paga los impuestos sobre vehículos de tracción mecánica, o sea, lo que se llama el impuesto de circulación, es decir, vehículos que desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista legal, están perfectamente habilitados para circular. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que dijo fue precisamente que no se podía prohibir la circulación de vehículos que cumplían toda la normativa. Sin embargo, en la última ley de cambio climático y transición energética, sí que se contempla que es obligatorio la creación de estas zonas de bajas emisiones. Y no solo eso, sino que se consagra también el principio de no regresión con respecto a estas políticas que ya protegen las ciertas zonas por las que no se puede circular. De manera que esto, ustedes, al proponer que se derogue toda esta regulación del Madrid Central, Madrid 360, están yendo precisamente en contra de este principio de no regresión y además las últimas directivas europeas, la más reciente, la modificación de la del 2008, de ahora del 2023, exige unos límites de pureza del aire y de contaminación que no se cumplen hoy en día en Madrid y son estas las medidas que piden tanto desde Europa como la ley de cambio climático para que Madrid esté al día con estas restricciones. Pues precisamente, Samuel, la tercera gran mentira, he dicho la legal, estaba en ella, la mentira legal es que hay una exigencia, no es verdad, hay una exigencia para que las ciudades de más de 50.000 habitantes tengan zonas de bajas emisiones. Sí, sí, perfecto. Si nosotros estamos de acuerdo, si lo vamos a cumplir. Las exigencias también son en materia de niveles de contaminación. Ahora iba, perdóname, Samuel, esa es la tercera mentira, iba por la segunda. ¿Ustedes quieren zona de bajas emisiones? Perfecto. Vox dice, habrá zonas de bajas emisiones. Cuando una estación de control medioambiental de las que tenemos repartidas por la ciudad, y si hace falta, además de las 21 o 25 que hay, pondremos otras 25 o 30 mal, nos diga que en una determinada zona y unos días concretos se ha superado el nivel de calidad del aire. Bien, en ese momento aplicaremos de manera restrictiva en esa zona y en esos días. Y ahora voy a la tercera, que es la más importante. Perdóname que te matice, sí. Porque hoy en día con las estaciones que tenemos, sí que es verdad que por primera vez en 10 años, seguramente gracias a estas iniciativas que ya llevan en marcha unos 5, estamos bajo los niveles marcados por la directiva de dióxido de nitrógeno, pero en niveles de ozono troposférico y de partículas no está Madrid entre las ciudades que cumplen con las exigencias que está poniendo la Unión Europea. Madrid es una de las ciudades del mundo con mejor calidad del aire. Desde hace más de 10 años, Madrid ha mejorado sustancialmente la calidad del aire por cuestiones que nada tienen que ver con el Madrid Central de las multas y las restricciones. ¿Y a qué achaca usted la mejora de la calidad del aire? La mejora se debe. Hay una parte fundamental que tiene que ver con la actuación del ser humano. Pero eso es en cuanto a la mejora, que es porque logramos que se aplicara un plan de renovación de calderas, más de 500 calderas de carbón que había en Madrid se sustituyeron por calderas de gas.
porque la tecnología ha mejorado sustancialmente los vehículos. Un vehículo diésel actual, y no hablo de un híbrido o un vehículo de gasolina, contamina muchísimo menos, pero muchísimo menos que hace 10 años, mucho más eficiente, porque el transporte público se ha reducido, la EMT tiene un porcentaje altísimo, creo que ronda más del 75% de vehículos que son a gas. Y sin embargo, no estamos llegando a los límites establecidos por la Unión Europea. Madrid cumple la normativa europea en cuanto a niveles del aire. No es verdad que Madrid tenga una mala contaminación, pero sería muy largo que yo te lo explicara, porque es un informe que hemos solicitado, un dictamen que hemos solicitado a un conjunto de técnicos especialistas, no son de Vox, son técnicos especialistas en medio ambiente. Haremos muy breve, no recuerdo, pero dentro de muy pocos días, a lo mejor Begoña me lo dice, el día 9 de mayo. El 9 de mayo hacemos la presentación de este informe que se llama Madrid Verde. Y ese informe, que está hecho por técnicos que se dedican a estudiar el aire, no tiene nada que ver con cuestiones políticas, tiene que ver con cuestiones científicas, van a presentar los datos de la calidad del aire de Madrid, y alguno se va a tener que comer esas mentiras que ha estado repitiendo hasta la saciedad. Yo, mentiras no sé si son cuando es cierto que este ha sido el primer año en los últimos 10 que en cuestión, que ahí tienes toda la razón, en cuestión de dióxido de nitrógeno, que es el gas más que más cantidad hay, hemos alcanzado, justo hemos llegado a la normativa europea del 2008. Pero insisto en que en ozono troposférico, partículas y niveles de polvo, ceniza, hollín, etcétera, no estamos llegando a la normativa europea, pero es que vamos más allá. Estos son los límites que establecía la directiva del 2008. La directiva del 2023, que va a aprobarse dentro de nada, hablaba usted de que hoy en día todas las estaciones de Madrid dan datos que están bajo la normativa. Es así, pero le puedo dar los datos. Con la nueva normativa, únicamente 2 de todas las estaciones que miden la calidad en Madrid estaría bajo los niveles de contaminación que van a exigir desde Europa. Pues fíjate, con lo Samuel, cual, y termino, la pregunta es, viendo que Europa cada vez nos exige más y viendo que todo el mundo, Madrid, París, Roma, Londres, están en la línea de crear iniciativas similares a Madrid 360, ¿no cree usted que es ir a contracorriente y ir en contra de hacia dónde vamos como sociedad y también como planeta en el cuidado del medio? No, porque nadie impedir estas medidas. No, Samuel, porque nadie nos va a ganar a nosotros en las iniciativas que sean para mejorar el medio ambiente. Lo que no creemos es en la mentira y en la hipocresía que está haciendo la Unión Europea. La Unión Europea es una... Me decía que la Unión Europea estábamos cumpliendo con la Unión Europea. Lo digo para los que se basan en la normativa de la Unión Europea, pero nosotros vamos más allá. La Unión Europea es la que se ha atrevido a afirmar que en el 2035 no se van a poder fabricar en la Unión Europea vehículos diésel o gasolina, es decir, vehículos de combustión. Pero a continuación, el comisario dice al sector automovilístico, cuando le dijo, perdone, que es que se van a ir al paro millones de europeos, es que va a cerrar uno de los sectores que directa o indirectamente más puestos de trabajo y riqueza crean. ¿Sabe usted cuál fue la respuesta, Samuel? Yo no he dicho que no se fabriquen, he dicho que no se vendan en Europa. Tenemos un amplio mercado en África a la que podremos venderle nuestros vehículos porque ellos también necesitan desarrollarse como sociedad. Eso es lo más hipócrita y lo más racista, se lo dijo un comisario europeo. Yo, por no irnos tampoco al comisario europeo, que creo que nos queda un poco lejos, volviendo un poco a la zona de Madrid, sobre todo preguntándole a nivel internacional, ¿no? Estamos viendo cómo Londres tiene una zona de bajas emisiones que es 3 veces el tamaño de la ciudad de Madrid. Como Roma, París, todas las ciudades homologables a la nuestra están en esta línea. Y sin embargo, nos encontramos con que ustedes pretenden ir marcha atrás en este sentido. No, ir hacia adelante. Pero no, ya no hablando de cambio climático, que quizá si nos ponemos a discutir de esto, la discusión bueno, llevaría. El clima ha cambiado desde que el mundo es mundo. A esto me refería. Hay primavera, verano, otoño, invierno. No quiero entrar ahí porque hay glaciares, luego hay sequías. Que el debate, sí, pero me imagino que ahí, si nos metemos en el debate científico. No se les ocurrió a los vamos burócratas. Vamos a llegar muy lejos, Javier, si nos ponemos con el debate científico. Yo ya prescindo de esto, ¿no? No vamos a entrar en el debate de negacionismo, etcétera. Yo ya darte datos que no son tampoco opinables, ¿no? Como es que en Madrid y en Barcelona mueren o causan muerte prematura por la baja calidad del aire a más de 6.000 personas. Entonces, yo lo que no entiendo, estos son, veo que niegan algunos compañeros, son datos oficiales de Ecologistas en Acción y de la Organización Mundial de la Salud, si no os gustan los Ecologistas en Acción. Bueno, si entramos también... ¿Qué datos nos das tú, entonces? No, es que, vamos a ver,
Quiero decir, la Organización Mundial de la Salud está controlada por China. Bueno, es la organización. No entremos en este tipo de debates, me parece, en la universidad. Tú me has dicho que sean datos objetivos, Samuel, y yo te doy datos objetivos. ¿Cuáles son los datos objetivos? Está de financiada y controlada por la China. ¿Y es la que ha negado que la China es la máxima responsable de la contaminación en el mundo. ¿Me estás diciendo que no hay que contaminar? Pues si me hablas de datos globales, te diré que los máximos contaminadores mundiales son la China, la India y Estados Unidos, no, que son precisamente... Indonesia, el primer... ¿Bien? No, Filipinas es el primer contaminador. ¿Filipinas? Sí. Me cuesta residuos, mucho creer ese dato. En datos globales de contaminación mundial, la China primero, la India y Estados Unidos, que son precisamente los que no se aplican ninguna política restrictiva. Y países como España, que son el 0,0001% de la contaminación mundial, quieren arruinar a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, cerrar nuestras ciudades al tráfico, terminar con nuestra industria, aplicarnos las restricciones más brutales contra la contaminación. Madrid tiene una calidad de aire extraordinaria. Aquí no se está muriendo nadie de cáncer de pulmón por culpa de la contaminación. 6.000 personas al año muerte prematura, según los estudios. ¿Tú sabes cuánta gente muere al año por culpa del tabaco? Bueno, pero quien quiera dejar de fumar puede hacerlo. ¿Y quién quiere seguir cobrando impuestos como el Estado, que tiene uno de sus mayores negocios en los impuestos al tabaco? ¿Tú sabes cuánta gente muere en España por culpa del alcoholismo? Mucha, ¿y sigue el seguro. Estado cobrando impuestos al alcohol? ¿Tú sabes cuánta gente por culpa del estrés, de la situación de pérdida de trabajo, situación en la que está llevando a muchas familias a la desesperación por no tener un puesto de trabajo digno, por no llegar a fin de mes por los impuestos, por no llegar a fin de mes de pagar la electricidad? Así que afirmo, y estáis invitados todos los que queráis escuchar esos datos científicos, que no lo vamos a dar los políticos, lo van a dar los científicos. ¿Por qué no damos los políticos datos científicos? Yo podré repetirlos, pero yo no soy quien para darlos. Yo lo que digo... ¿Qué datos? ¿Los datos de la OMS usted considera que están el día 9, elaborados por el China? Día 9... Los datos de los propios observatorios de Madrid indican que no estamos... Samuel, el día 9, te adelanto en primicia a vosotros, el día 9 vamos a poner los datos de los propios sistemas oficiales de control atmosférico, de la EMET, de la Agencia Estatal de Meteorología, los datos del propio ayuntamiento, que dicen que en Madrid, entre 7 y 12 días al año, hay episodios que por las desviaciones, por las altas o bajas presiones, se producen situaciones puntuales en las que la calidad del aire no es adecuada, en lugares concretos de la ciudad, no en toda la ciudad. Bueno, pues ahí es donde nosotros aplicaremos las zonas de bajas emisiones, con carácter quirúrgico, con carácter restrictivo, con carácter puntual. Lo que no haremos es convertirlo en una auténtica caja recaudadora. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Porque mira, Samuel, si te voy a dar la razón de manera teórica. Si tú me dices, es que hace falta una zona de bajas emisiones en todo Madrid, sí o sí, porque si no, la mitad de la población se muere de cáncer del pulmón. Bueno, y yo te digo, ¿y cómo lo solucionas? Poniendo una zona de bajas emisiones. Digo, ya está, zona de bajas emisiones. ¿Pero qué tiene que ver eso con cobrar 200, 400, 800 y 1.800 euros? ¿Qué tiene que ver eso con arruinar al pobre autónomo que no puede entrar con su furgoneta? Esas son medidas de pijo progres, que van en coche eléctrico, que vale 40.000 euros. Hoy me decían esta gente, muchos de ellos de raza gitana, que ellos no tienen 70.000 euros para comprarse una furgoneta. Yo te lo voy a decir claramente. A mí todas estas políticas del buenismo, del mundo feliz, de yupi, pero que son inalcanzables para la inmensa mayoría de la población. Nosotros estamos a favor de dejar que la tecnología nos dé oportunidades, como lo ha hecho hasta ahora, para seguir mejorando. Ojalá el vehículo, que no es el vehículo eléctrico, yo niego la mayor, no es el vehículo eléctrico el vehículo óptimo para lograr las mejores situaciones de movilidad y favorecer el medio ambiente. El vehículo eléctrico es una tomadura de pelo. Primero, es carísimo en su construcción. Segundo, su proceso de construcción genera mucha contaminación. Tercero, como vehículo eléctrico, creo que no funciona con Coca-Cola. Funciona con electricidad. ¿Y la electricidad de dónde la sacamos? No, de los aerogeneradores. ¿Pero cómo que de los aerogeneradores? Si con eso no tenemos ni para empezar.
Sale de la energía nuclear, que algunos están tirando abajo, sale de las centrales térmicas, que algunos están volando, y cuando no tenemos centrales térmicas ni tenemos energía nuclear, algunos deciden que hay que comprar la energía a Marruecos o a Francia, que precisamente vienen de las energías nucleares y de las energías térmicas. Bien, oye, a lo mejor tenemos la suerte, Samuel, que tú y yo, ojalá, conocemos otro tipo de vehículos. A lo mejor cuando los vehículos de hidrógeno consigan funcionar, o vehículos con sistemas de diésel de última generación. Pero yo lo que afirmo es que hasta que la tecnología no nos dé una respuesta que permita de manera asequible a todos tener un vehículo, lo que no se puede hacer es prohibirle a cientos de miles de madrileños y a cientos de miles de personas que viven en el extrarradio y que trabajan en Madrid que puedan entrar con su coche y su furgoneta. Eso es, Javier, matar las moscas a cañonazos. También deberemos emplazarnos a la publicación de estos datos de los que hablas, porque... Estaré encantado de mandarte el informe para que lo puedas estudiar. A día de hoy no estamos cumpliendo con la nueva directiva. Que no es verdad. Te puedo dar los datos. Tú me estás hablando de una directiva europea de 2023. Pero tú, como estudiante de Derecho, no me puedes hablar de una directiva que, primero, no está aprobada, y, segundo, coger una directiva que no está aprobada y aplicarle los datos actuales de Madrid. Ya, yo, como te comentaba, pero creo que no, tampoco vamos pero a... Si no está aprobada, no está aprobada. Dato. Con la directiva anterior ya no estamos cumpliendo con los niveles que te comentaba antes de partículas y de ozono, y te estoy hablando pero tú sabes que el ozono no depende de la acción del ser humano. Bueno, hay parte de esta contaminación que sí depende de, perdona, de la acción es que del precisamente ser humano. Podremos pero en cualquier caso, esta directiva que está para su aprobación en 2023, las estaciones de aire que tenemos no van a dar resultados que vayan a cumplir con esta directiva. Insisto que me parece que nos emplazamos a la publicación de estos datos de los que hablas para ver que es así, porque encantado. Me parece que la línea en la que está yendo todas las ciudades europeas, etcétera, es distinta. En cualquier caso, otro de los asuntos que me parece que está siendo central en la campaña de Vox, tanto en Madrid como más en el ámbito nacional, es el tema de la inmigración, ¿no? ¿Usted cree que su partido, como algunos le acusan, es un partido que puede o que criminaliza la inmigración? Es un partido que aplaude, que apoya y que favorecerá la inmigración legal. Porque te has olvidado decir una palabra importante, que hablamos de la inmigración ilegal. No de tantas y tantas buenas gentes que, como los españoles, han venido aquí a labrarse su futuro, a trabajar, a no vivir de una paguita, que han llamado a la puerta, que han venido con un contrato de trabajo, que no ocupan vivienda, que no me pegan navajazos en las calles. Esa inmigración la aplaudimos y la apoyamos, porque es necesaria. Sin embargo, las declaraciones, cuando escuchamos a Santiago Abascal en un mitin dar nombres, que para empezar no tienen por qué no ser españoles, sino nombres de origen extranjero, ahí no se distingue entre inmigración legal o ilegal, o cuando su compañero Espinosa Los Monteros dice que un extranjero es 3 veces más propenso a violar que un nacional, o cuando usted mismo... Pues que eso es verdad. ¿Es verdad que un extranjero es 3 veces más? Sí, eso lo dicen las estadísticas del Ministerio del Interior, y nuestro portavoz en el Congreso lo ha explicado 300 veces. Tiene que ver entre el número No, es que es así, te guste o no te guste. No, a mí ni me gusta ni me gusta, pero... Yo te lo explico, es que son 3 veces más, porque precisamente el porcentaje de extranjeros es un 10%. Por tanto, el 10% sobre el total de la delincuencia que hay llega al cálculo de que por cada extranjero... No significa que todos los extranjeros sean delincuentes, por Dios, nadie está diciendo eso. Eso nadie lo ha dicho. Espinosa de los Monteros ha hecho una afirmación y ha dicho que la inmigración, el emigrante, los que son emigrantes en total, estamos hablando de números totales, por el porcentaje de población que son, representa, y el número de delitos que se les imputan a los extranjeros, son 3 veces más que el número de delitos que se imputan a los españoles. Aunque el número de delitos sea menor. ¿Me explico? ¿Y ustedes de ese dato concluyen que el extranjero es más propenso a cometer delitos? No, para nada. Nosotros lo que decimos es que el fenómeno de la inmigración descontrolada, que asalta las fronteras, que entra de manera masiva, propicia que en España esté entrando mucha más delincuencia. La mayoría de los terroristas yihadistas han entrado precisamente a través de inmigración ilegal. Vale. Lo que afirmamos, Samuel, perdóname para que se entienda todo el relato, es que hay 2 tipos de inmigración, para que nadie tenga ninguna duda. Sí, Pero antes de pasar a una persona, que maticemos el una dato. Persona que es de doble nacionalidad, española y argentina, que mis bisabuelos emigraron
Sí, pero América. volviendo al dato y a la comparación que hacéis, porque me parece, y más en un contexto universitario, que es importante tratar los datos con rigor, ¿no? Entonces, por lo que entiendo, ustedes o su compañero, o bueno, también usted tiene declaraciones en este sentido, cuando toman el número de inmigrantes y dicen que representan en 2021 el 11,4% de la población, y luego miran el número de crímenes que cometen, efectivamente, estos datos que dan ustedes son ciertos, es decir, el porcentaje de inmigrantes es un 11,4 en España y los inmigrantes cometen el 25% de los delitos. Eso es un dato casi, que es casi cierto. El 30, por eso decíamos que era tres veces en datos de 2021 al 25, pero es cierto que en otros años ha sido más elevado. Sí, sí. Sin embargo, y aquí en la universidad, lo primero que nos enseñan en investigación es que una correlación no implica una causalidad. Y cuando estos datos se toman con rigor y se examinan más a fondo, sale a la luz una cuestión, que es que los inmigrantes son un grupo poblacional muy particular. Tiene unas características, entre otras, la edad, son más jóvenes que la población nacional, el nivel educativo y, sobre todo, la condición socioeconómica. En 2021, el 60% de los inmigrantes estaban por debajo del umbral de la pobreza. ¿Por qué digo que es importante hacer esta comparación bien? Porque la comparación que ustedes hacen es falaz y lleva a una, según yo lo veo, son y ahora datos se lo del Ministerio de Interior. Sí, sí, los datos, insisto, son correctos. Lo que es falaz es la conclusión, porque cuando uno hace una comparación justa y toma este grupo de inmigrantes y lo compara con un grupo de nacionales en las mismas circunstancias a nivel socioeconómico y a nivel de edad, todos los estudios, y no hay ningún estudio científico serio que concluya lo que ustedes dicen, indican que no hay diferencia en cuanto a comisión de delitos entre nacionales e inmigrantes, cuando se controla por las variables que de verdad están creando la delincuencia. Y es que lo que está irremediablemente atado a la delincuencia es la edad. Una persona de 70 años no va a robar un bolso, pero sobre todo las condiciones socioeconómicas. Bueno, pues siguiendo tu argumento, yo afirmo que la inmensa mayoría de las bandas latinas son extranjeros. Y son los que están a machetazos, no están formados por jóvenes españoles. Pero este dato, ¿de dónde sale? De la policía. Los datos, los Latin lo que Kings dicen, no son jóvenes españoles que han decidido coger un machete y liarse a machetazos. Pero lo que ocurre es que usted compara el grupo poblacional de los inmigrantes con un grupo que la comparación no es justa. Tú me has dicho que te compare peras con peras y manzanas con manzanas. Bueno, pues dentro de la población de jóvenes españoles, que son muchísimos más que los jóvenes extranjeros, la mayoría, por no decir la práctica totalidad, de las bandas de delincuentes llamadas bandas latinas, aunque acepto que hay algunas bandas que son de argelinos, que no vienen de Hispanoamérica, están formadas por inmigrantes que cometen esos delitos. Por tanto, yo puedo afirmar que la mayoría de las bandas juveniles son bandas de inmigrantes. Vale, ya nos hemos ido a las bandas, pero es que, insisto, que la comparación que tienen que hacer ustedes es comparar a un grupo de inmigrantes con un grupo de nacionales en las mismas condiciones. Bueno, pues yo comparo a los jóvenes que están aquí, que no forman parte de bandas latinas, con los que he tenido que ir a ver a Lavapiés, que forman parte de bandas latinas. Los jóvenes que están aquí, la mayoría tienen una educación, han tenido la suerte de poder asistir a colegios, han tenido medios socioeconómicos para salir adelante. O sea, que la culpa de las bandas latinas la tenemos nosotros. La culpa de la delincuencia no la tiene la inmigración, como ustedes sugieren. ¿Quién la tiene? Y la tienen las condiciones socioeconómicas. Bueno, y pues otros que lo solucionen en su edad. País, porque aquí no los queremos. Aquí no queremos a los inmigrantes aquí. O sea, no, usted está diciendo que no queremos a Samuel, los inmigrantes y que Samuel, los problemas socioeconómicos. Samuel, los problemas de los delincuentes que los solucionen en su país. Sí, pero que el rey de Marruecos, en vez de gastar no nos vayamos, en palacios. Javier, seamos serios, no nos vayamos al rey de Marruecos. Hombre, yo soy serio porque vienen de Marruecos, muchos de ellos. Pero estamos hablando. Hombre, podría hablarte de otras naciones y entonces tengo que mencionar a Bukele y decirles que se encargue él de sus jóvenes. Yo te puedo dar datos y te puedo dar datos que son realmente contrastados. Mira, yo los datos que digo, Samuel, son muy claros. Bienvenida la emigración que viene a trabajar. Bienvenida la emigración que te encuentras en los mercados municipales atendiendo puestos de frutas y verduras. Pero eso no son bienvenida datos. La emigración que trabaja en la construcción y en el campo. Bienvenida la emigración que paga impuestos, que lucha por levantar un futuro y que, como hizo España en Europa o España en América, es una emigración legal. Pero te lo digo igual de claro, con la misma rotundidad, no queremos a un solo emigrante que se atreva, uno,
a asaltar nuestras fronteras y clavarles garfios de hierro, como los he visto yo en Ceuta y Melilla. Pero eso no son datos, eso son generalizaciones. Eso son realidades. Yo le doy datos. Miles. Me habla usted de bandas latinoamericanas y de jóvenes miles latinoamericanos. Miles de migrantes que están entrando de manera ilegal en España. Yo le doy estudio de Samuel, la Universidad Carlos III, Samuel, pero vayamos miles, a las bandas latinoamericanas. Samuel, miles de migrantes ilegales que están entrando a machetazos por las fronteras de Ceuta y Melilla, que están desembarcando en pateras, que se están dedicando... Muriendo cientos de ellos y, pues, y porque hay que acabar con las mafias. A buscar su totalmente Navidad. De acuerdo pero contigo. Samuel, hay que acabar... Volvamos al tema, Samuel, porque se me va usted hay que acabar, cuando no le interesa. Samuel, hay que acabar con las bandas del tráfico de las personas. No sé si tú sabes cuál es el recorrido de la inmigración ilegal, pero si me permites, hablamos de eso yo ahora, te lo explico. Pero antes de que nos vayamos, porque si no, no avanzamos. Los jóvenes latinoamericanos, según un estudio realizado por esta misma universidad, que no está controlada por China, por la Universidad Complutense y por la Universidad de Texas, dicen que cuando se analiza a un grupo poblacional, en el caso que usted, es que usted, el ejemplo me viene al dedo, de los latinoamericanos, con un grupo de personas nacionales, que están en las mismas circunstancias de edad, en las mismas circunstancias de género y en las mismas circunstancias de educación, los latinoamericanos tienden a cometer menos delitos que los nacionales. Con lo cual, me parece que es importante que hagamos público este dato y que veamos... No se trata de... Creo que no, simplemente es que oye, el dato, lo que está diciendo, y termino y contestas, es que las políticas no tienen que ir a mirarle el DNI ni el color de piel a la persona que comete el delito. Las políticas, y ahí es donde me parece que ustedes distraen el debate donde realmente tiene que estar, es que en los barrios pobres hay que dar educación, hay que dar medios socioeconómicos para que la gente no tenga que dedicarse a la delincuencia. Porque a la delincuencia no se dedican ni los magrebíes, ni los españoles, ni nadie. Se dedica a quien no puede hacer otra ¿Tú en cosa. Cuántos barrios independientemente, ¿Tú en cuántos barrios has estado? Yo no lo sé. Los estudios que yo le no, doy... No, déjate de ver estudios. Vente conmigo. No hay que ver estudios. Tenemos que déjate hablar de ver lo que estudios. Vemos por la calle. Bueno, pues ahora es que me vas a dejar que yo te lo explique, rigor. Samuel. Estamos en la universidad, no Samuel. Podemos hablar de lo que vemos en los barrios. Hay estudios... Pues ese es tu problema, a lo mejor, que estás mirando los papeles y no estás yendo a los barrios. Mi problema es que estoy mirando los papeles y los estudios. Yo te propongo que te des una vuelta conmigo por el barrio no, de Lavapiés. No me voy a ir a gritar a ocupas como hace usted por los barrios de Lavapiés. Yo lo único... No, por favor, creo que no... Ah, ¿no le vas a gritar a los ocupas? ¿Qué les vas a aplaudir? Creo que no conviene que aplaudamos ni que intervengamos nadie, ni de un lado ni de otro. ¿Yo? Estamos intentando aclarar cosas legítimamente, me pues parece, mira, cada uno yo te voy a decir, Samuel, te voy a decir una cosa. El buenismo está muy bien decirlo aquí sentado, pero a la gente humilde que vive en barrios, como una señora que me decía el otro día en uno de los muchos, muchos barrios, La Latina, por ejemplo, a los que es muy complicado salir a la calle sin que tengan miedo, no le hables de datos, háblale de la realidad de las calles. Tú no le hables de datos, como me dicen algunos, cuando decimos que hay un gravísimo problema en España de la ocupación y te dicen, no hombre, si la mayoría de nosotros no tenemos la casa ocupada, ya, porque no han ocupado tu casa. Si ocuparan tu casa, ese problema sería para ti el más grave. Si tuvieras que estar más de un año intentando liberar tu casa y después de ese año o dos años te encontraras la casa destrozada, para ti el principal problema sería la ocupación. Si tú tuvieras miedo a que tus hijos fueran caminando a la escuela, porque ya han visto a varios de ellos que les han metido un navajazo por robarles el móvil, no hablarías de datos, hablarías de la realidad de las calles. Si tú tuvieras que vivir en Batán y tuvieras que el problema del centro de Menas, que prometió Ayuso que iba a cerrar, y que cada vez que sale, como el otro día que estuvimos en Venta Batán, que le pegaron una paliza a los caballos, que la gente no se atreve a salir sola por el bosque, hablarías de otra realidad. Mira, una realidad es la de la calle y otra muy distinta es la que ocultan los medios de comunicación, que nos intentan hacer creer que los problemas no existen. Yo os pido que hagáis un esfuerzo de ir a los lugares donde en Madrid tenemos bandas latinas amenazando a los jóvenes en las puertas de los colegios, donde tenemos narcopisos que venden droga con total impunidad, que tenemos zonas en las que cuesta mucho decir que el problema de la ocupación no es una realidad. Hay que meterse en la piel de todos esos vecinos diciendo, y encontrarlo. Cuando, así que podemos vivir en el mundo de la filosofía o en el mundo de la realidad. De la ciencia. Cuando y yo tú le cuando datos... me hablas, perdona que te lo diga, Samuel, porque me parece que me estás diciendo, como decía una señora el otro día, decía, yo no tengo ningún problema, a mí me encanta ir al centro de Madrid y me encanta que no haya ruidos de coches y estoy encantada con el Madrid Central. Y yo le pregunté, señora, ¿tiene usted que utilizar el coche como una herramienta de trabajo? ¿Lleva usted allí en el coche? Efectivamente. No, cuando, yo entiendo cuando que argumenta, es que hay que...
hay que empatizar con la gente a la que le han prohibido el coche, que le han metido 1.800 millones. Y te voy a decir una cosa. La inmigración ilegal, Samuel. Hemos dicho que no iba a ser un meeting. No, pero es que me gustaría que... Pero dejemos que también yo... Samuel, si yo respeto tu idea, y a mí me parece muy bien que tú creas eso, pero yo... No, yo no creo. Quiero que quede muy clara nuestra posición. Y es un tema muy delicado. Hay países y hay organizaciones mafiosas que se están lucrando de la tragedia humana. Bien, punto uno. Punto dos, en esos viajes suicidas que les cobran una millonada y que hipotecan a sus familias, metiéndolos en el mar y llamando a los servicios de rescate españoles para que vayamos a recogerlos a las mismísimas costas de Marruecos o de Argelia o Mauritania, los traen aquí para luego... Permíteme, Javier, Manuel, que termine yo, problema, Samuel, y yo te escucho luego. Voy a y luego, perdóname, Samuel, y luego son utilizados para el tráfico, Javier, favor, de las mafias, cuando de la droga, de la explotación sexual... ha quedado claro... No ha quedado claro. Porque tú has empezado tu pregunta hablando de la inmigración y te has olvidado decir que nosotros denunciamos la inmigración ilegal. Yo lo que quiero trasladar... Tú quieres dar la imagen de que nosotros estamos en contra de la inmigración. Y no es cierto. Estamos en contra de la inmigración ilegal. Lo único que yo he hecho ha sido hablar de los datos que usted daba. Y yo creo que usted, cuando argumenta... Has dado el mismo argumento que puede dar la sexta o la cuatro. Te dejo hablar. Yo no sé ni de la sexta ni de la cuatro. Pero dices lo mismo que tú. Sí, déjame hablar. En la sexta sí que no se dejan hablar. Yo lo que digo es que cuando usted argumenta, primero da datos. Cuando efectivamente estos datos no dan las conclusiones, cuando quien de verdad tiene que tratar estos datos, que son los científicos y los académicos, que usted dice, no, que tienen que ir a las calles. Perdone, los datos, los estudios, no salen de la filosofía, como dice usted. Todos estos estudios que yo le indico son de investigadores que van a la calle y recogen la evidencia. Y los estudios, y me parece que tiene que quedar claro, no avalan esto de que los inmigrantes sean más propensos a la delincuencia. Simplemente no la avalan. Ahí lo que hay es una cosa que en la ciencia se llama la causa que es oculta, que es la que de verdad está causando que parezca, que dé la impresión, y que ustedes usan el dato fácil y no lo explican, de que los inmigrantes están cometiendo más delitos. Simplemente dejar claro que ningún estudio científico serio, y usted no ha citado ninguno ni ha dado ninguna información seria, solo ha dado datos y una interpretación falaz de los mismos, avala su tesis. Eso en primer lugar. Y luego usted habla de que lo que hay que hacer es dejarse de estudios, dejarse de ciencia, dejarse de rigor e ir a las calles. Efectivamente, es muy fácil y es muy importante y es muy conveniente y duele mucho, entiendo usted que se dedica a esto, ir a las calles y ver los problemas de la gente. Y ver cómo a una persona le han ocupado el piso, y ver cómo una persona pasa miedo cuando sale por la calle. Y efectivamente entiendo que a usted eso, como a mí me puede doler, o como a cualquier persona con sensibilidad le puede doler, nos causa la impresión y nos lleva a querer dar una solución fácil a los problemas. Pero ustedes como políticos no pueden pretender dar soluciones a los problemas viendo qué pasa en la calle. Tienen que ver qué es lo que está diciendo la ciencia que está ocurriendo en toda la población. A ver si te he entendido, Samuel. Con lo cual, yo voy a esa persona, esa señora mayor, que tiene miedo a salir a la calle, y le digo, señora, usted, esto es una percepción que tiene usted, porque los estudios no, dicen... No es una percepción. Sí. Tenemos que hablar señora, de la Señora, mira, yo voy a hablar con la señora. No, está tenemos aquí. Que hablar de la situación. Déjame global. Ahora que lo explique yo, no, Samuel. No, porque dé mi usted idea. Lo que va a hacer es que hay que ir a la señora a darle el estudio. Samuel, y que déjame se que yo lo explique como crea conveniente. Pero insisto, que eso no es lo que vamos a... No, yo insisto en querer explicarlo como yo quiera. Es que usted lo que va a hacer va a hacer la respuesta fácil de ir a esta persona y decirle, bueno, tome ya el estudio lo que voy a y decir. Tranquilícese. Hombre, claro, debe estar grabado claro el programa. Claro que sé lo que va a decir. Bueno, pues aunque lo cual, sepas, Samuel, aunque lo sepa, me tienes que permitir que lo diga yo. Pues ¿no? Dígalo. Diga que va a ir a la señora, le va a dar el estudio y le va a decir que se tranquilice. ¿Podré decirlo como quiera? ¿O me lo vas a decir tú como lo tengo que decir? No, tiene usted vale, capacidad estupendo. Para decirlo. Así nos vamos a entender. Tú puedes dar tu opinión, puedes hacer la pregunta que quieras, pero yo puedo dar mi opinión y responder lo que para quieras. Eso está aquí. ¿Estamos sí, de sí. acuerdo? Bueno, pues dicho lo cual, ahora... Yo voy a ir a esa mujer y le voy a decir, señora, los estudios no avalan su miedo. Usted tiene miedo a salir a la calle, pero esto es irreal. No se preocupe, salga usted por la calle. Oiga, que tengo miedo, que me atracan, que es que el otro día atracaron a la vecina. No se lo crea usted. La estadística dice que es un 1,000. No tiene usted probabilidades de que le atraquen. Y luego voy a ir a la mujer y al hombre al que le han quitado su casa y le voy a decir, no se preocupe, porque los estudios dicen que de los 90 a 100, perdonad que no me sé el dato, de viviendas que hay en España... 100 millones, 200, no sé cuántas viviendas en España, no se preocupe que usted no representa ni el 0,01%. Por tanto, no tiene usted que preocuparse, porque estadísticamente usted no existe. Es usted, 40 ocupaciones al día. ¿Sabéis lo que son 40 ocupaciones al día en España? No pasa nada. Ahora, si a 40 de los que estáis aquí, cuando lleguéis a casa, os encontráis que la casa está ocupada, a lo mejor, os lo voy a decir finamente, os importan un bledo las estadísticas, porque la estadística vuestra es la que importa. Pero a usted como político y, tanto, y como persona que pretende legislar decimos, para todo el país, no puede basarse en casos, bueno, sino sí que puedo, tiene que basarse sí puedo, en la realidad sí científica. Sí puedo, Samuel, y lo hago. Lo que dice la y ciencia. Lo que nosotros decimos es que aunque solo hubiera un español, uno,
Fíjate qué fácil te he puesto la cuenca. Un solo español. Uno. Se llama Pedro y está en Cuenca. Y le han ocupado su casa. Yo digo que esa casa en 24 horas tiene que estar liberada. Aunque usted tú me digas y que todo el mundo, pero el caso es 24 horas, no dos años. 24 horas, no dos años. A todo el mundo, aunque yo creo que no hay nadie aquí que esté de acuerdo con que a una persona le ocupe la casa y no se la quieren liberar. Aunque solo haya un violador, sí, ¿vale? O sea, sí. La ley del solo sí es sí. Si ha puesto un solo violador en la calle. No entremos en ese tema porque. No, porque hablamos del solo sí es sí, que puso a violadores en la calle. Pues aunque solo. En ese tema porque entonces. Algunos nos decían estadísticamente es muy poco. Bueno, muy poco, sí. No lo sé. Ya iban por medio millar. La estadística, cuando te pasa a ti, cuando es a ti a quien te cae solo un rayo, hay te da un igual violador. La estadística, ¿entiendes? De que es muy poco. Entonces, probable. Este es el mismo para problema. Para legislar y para hacer políticas para todo el país, no podemos basarnos en casos, sino en ciencia. Y yo, lo único que nos basamos dejar, en los casos que son las que sufren los españoles. Tenemos que basarnos en la generalidad y en no, lo que nos tenemos que basar en los problemas. En los problemas que dice que dice el periódico, los expertos, o que dice la que televisión. Que dice la Universidad Carlos III, que dice la Universidad de California, etcétera. Pues la Universidad de California no sé qué sabe de las ocupaciones en Madrid, pero yo te aseguro que hay miles de madrileños que están preocupados. La Universidad de Carlos III sabe muy bien y estudian estos temas. Pues a mí me preocupa lo que dice Juana, a usted le preocupa lo que dice Pedro y lo que dice también. Raúl, a todo el mundo le preocupa que les han ocupado personas. Su casa, ¿vale? Lo no que lo que dice el estudio de la universidad. A todos es la generalidad de los datos. Pasamos a las preguntas del público. Sí, muchas gracias a Samu y a Javier por las intervenciones. Vamos a pasar a hacer ahora un turno de preguntas abiertas. Pido, por favor, que se respete tanto a la persona que hace la pregunta como, como en este caso, a Javier, que va a estar también en el uso de la palabra, y vamos a tratar en primer lugar de no murmurar ni a las preguntas ni a las contestaciones, ni por otro lado tratar de hacer aspavientos ni muestras de aprobación con lo que se diga, primero porque distrae la conversación entre quien pregunta y quien va a contestar, y en segundo lugar por una muestra de educación tanto de un lado como del otro. Entonces, vamos a empezar a hacer preguntas. Tanto Jimena como Álvaro van a tener micro, así que les pedís, levantéis la mano. Tratamos de agrupar algunas y se hace. Hola, buenas tardes, aquí. Lo primero, muchas gracias por venir. Yo le quería hacer dos preguntas. La primera es sobre los 100 puntos del programa, los famosos 100 puntos del programa político de Vox, que, la verdad que no sé si los van a presentar o no, pero los presentaron hace años. Y en esos puntos, Vox siempre ha defendido con orgullo la bandera de ser liberales, ¿no? Y de bajar los impuestos y demás. Pero hay ciertos puntos que se contradicen entre ellos y que, de hecho, diversos economistas ya han dicho que no se podrían cumplir esos dos puntos siendo liberales. Por ejemplo, es primar el producto español, como dice uno de esos puntos, sobre el producto extranjero, porque eso implicaría establecer aranceles y eso, si escucha a un liberal esto, no estaría muy de acuerdo. Y en segundo lugar, la pregunta es sobre la entrevista de Macarena Olona con Jordi Évole, que seguramente la habrá visto, y en eso habla de un grupo que se llama el Yunque, que dice que Iván Espinosa de los Monteros está dentro del Yunque y que el Yunque está más dentro de Vox que nunca, además de que hay diversas personas nazis dentro del partido. La pregunta es, ¿qué opina usted respecto a esto y qué sabe usted del Yunque y de si hay nazis o no en Vox? Gracias. Pues nada, muchas gracias por tu pregunta. Esperen, agrupamos un par para ir más rápido, si no le importa. Pero si no te importa, contesto, porque si no se van a comer. Sí. Para ir más rápido, claro. Intentaré ser breve porque veo varias manos. Por tanto, si alguno cree que la respuesta ha sido breve, que me disculpe, pero es para que haya más oportunidades. Punto primero, respecto a que las 100 medidas o los 100 puntos iniciales. Yo te voy a recomendar, y a todo aquel que lo quiera, que busque la Agenda España. Es una agenda donde hemos desarrollado mucho más esos puntos, los hemos sintetizado, los hemos puesto en un lenguaje a la vez mucho más sencillo de entender. Nosotros, sobre la política fiscal, lo que decimos es que hay que bajar la política fiscal al máximo.
Es verdad que nosotros defendemos el producto nacional. Eso significa que no es razonable, no es lógico y nos parece una injusticia que nuestros agricultores estén teniendo que tirar la fruta, las verduras y los tomates al suelo porque se esté invadiendo el mercado con productos que vienen de fuera. ¿Y por qué decimos esto? Porque queremos competencia leal, no desleal. Y lo que no podemos entender es que a un agricultor nuestro se le exijan unos niveles de, uno, fiscalidad, dos, pago de seguros sociales, tres, exigencias técnicas en productos fitosanitarios, cuatro, exigencias medioambientales, cinco, seis, siete, una lista interminable, y en cambio el producto que viene de fuera, que no se sabe ni dónde se ha cultivado, ni cómo se ha cultivado, ni qué productos utiliza, está invadiendo nuestros mercados con precios más bajos y se está hundiendo. Por tanto, defensa del producto nacional, sí. Favorecer a nuestros productos nacionales, industriales, nuestra pesca, nuestra agricultura, nuestra ganadería y nuestra industria y nuestra tecnología, sí. Y tú me dices poner aranceles, pues mira, dentro de la Unión Europea no podemos, pero si tenemos que ponerle aranceles a otros países, al menos les vamos a exigir reciprocidad, que lo que entre aquí tenga al menos las mínimas exigencias que exigimos a nuestros productores. Lo que no puede ser es lo que dijo la presidenta Ayuso, que iba a favorecer la inversión extranjera sin favorecer a los empresarios españoles. Por tanto, estás creando competencia desleal. Al que viene de fuera le das ayuda y al de dentro no se la das. Eso es arruinar a nuestros empresarios. Por tanto, sí, los españoles primeros, los productos españoles primeros y los que quieran competir aquí con igualdad de condiciones y reciprocidad. Respecto a la segunda pregunta, me vas a perdonar que no pierda el tiempo, porque a mí las cuestiones que sobresalen de lo natural y se van a lo sobrenatural no las entiendo. Más cuestiones. Por aquí. Gracias. ¿Qué tal, Javier? Bueno, estoy aquí. Yo tenía una pregunta un poco relacionada con la de Rodrigo, porque muchas veces a vosotros os habéis identificado, sobre todo al principio de vuestra campaña, cuando entrasteis al Congreso como Partido Liberal, y durante los últimos años, yo creo que sobre todo por el tema del, bueno, un poco el ala Buxadé y un movimiento más interno, yo he visto que habéis defendido proteccionismo, arancel y políticas, digamos, un poco más orientadas hacia el proteccionismo económico, junto con un conservadurismo también un poco social. Yo, históricamente, creo que esa mezcla de conservadurismo y político y económico solo lo he visto en un partido en España, que era la Falange Española. Entonces, mi pregunta es muy sencilla y es, entre dos opciones, y eligiendo únicamente entre dos opciones, ¿crees que Vox ideológicamente está más cerca del liberalismo, puramente dicho, o del falangismo? Muchas gracias. Muchas gracias. Mira, esto me recuerda a los orígenes de nuestro partido, allá por el 2013-2014, cuando todo el mundo nos decía que no había necesidad de un partido político más en España, que entrábamos a dividir, que entrábamos a generar, y nosotros decíamos que no. Y una de las cuestiones que yo recuerdo que explicábamos hasta la saciedad es el problema de las etiquetas. Hacía mucho tiempo que no me hacían esta pregunta y de verdad que te agradezco que lo hagas, porque hacía tiempo que yo me había olvidado ya de estas cuestiones. A nosotros nos han etiquetado de todo. Si defendíamos la libertad de los españoles, la libertad en la economía, la libertad de movimientos, la libertad de pensamiento, la libertad de cátedra, algunos rápidamente decían, pues son liberales. Si lo que decíamos que queríamos conservar nuestras tradiciones, conservar nuestra cultura, conservar nuestra forma de vida, conservar nuestros valores, nuestra fe, nuestra cultura, en definitiva, nuestra forma, decían que éramos conservadores. Y si resulta que lo que decíamos era que, por ejemplo, queríamos unas fronteras seguras, de las que hemos hablado ahora, venía la etiqueta de que lo que éramos unos xenófobos, que odiábamos al extranjero. Si por el contrario decíamos que no queríamos, por ejemplo, que hubiera bandas latinas o que no hubiera machetazos en las calles, inmediatamente es que éramos unos racistas. Y si por el contrario decíamos que amábamos a España, que queríamos una España unida, donde nos sintiéramos orgullosos de nuestra historia, éramos unos fachas, unos ultras. Las etiquetas se las dejamos a otros. Somos españoles, amamos la libertad, queremos conservar lo bueno que hay en España y queremos erradicar lo malo. No sé eso qué significa en el ideario de las etiquetas. Yo sé que lo de derechas e izquierdas, lo de liberales y conservadores, yo solo tengo clara una etiqueta, que es la que no quiero para España. No quiero una España marxista, no quiero una España comunista y no quiero una España totalitaria. Todo lo demás que cada cual se sienta como se quiera sentir, pero en una nación libre y en una nación unida. Hola, buena. En primer lugar, agradecerle haber venido a la universidad. Yo le quería preguntar que, de cara a las elecciones municipales del 28 de mayo, el otro día ustedes sacaron su programa electoral para las distintas
ciudades, y en todos se observa que contiene el mismo número de páginas, son 38 páginas, y es que podría uno pensar que han cogido y han cambiado los nombres de las ciudades con las mismas medidas. Por eso le quería preguntar, ¿cómo pretende usted, si llega a la Alcaldía de Madrid, cuidar las playas de Madrid? Gracias. Bueno, mira, eso pasa, te lo digo con todo el respeto y todo el cariño, si solo lees El País. El País tiene la mala, claro, es un artículo del País, que lo hemos leído todos. El País es muy burdo, El País se dedica a perseguirnos y a manipular nuestra información. Y yo te lo voy a aclarar para que veas dónde está la mentira. Nosotros somos un partido nacional, el único partido nacional. Tú me dirás, ¿cómo es eso posible? Sí, yo lo explico muchas veces. Es el único partido que tiene un proyecto nacional igual para España, que no dice una cosa en Cataluña, otra cosa en Andalucía, otra cosa en Madrid, otra en Galicia, que cuando decimos que defendemos la lengua, el español, la posibilidad de educar a tus hijos en la lengua materna, lo defendimos lo mismo en Galicia, donde está el PP, que en Cataluña, donde gobierna la Esquerra. ¿De acuerdo? Bien, entonces, dentro de ese proyecto nacional, tenemos un programa marco que se refiere a cuida lo tuyo, es decir, cuida tu barrio, cuida tu ciudad y cuida tu pueblo. Y ahí están todas las medidas. Y aparece lo mismo, el cuidar la playa para los municipios que tienen playa, como el cuidar tu capitalidad para los municipios que somos la capital de España. El País ha sido demasiado rápido a querer criticar y lo que no sabe es que de ese programa marco luego cada municipio saca su propio programa. Coge el programa marco, recoge las ideas, donde tengan playa cogerán playa y donde no la tenemos, pues no la tenemos. ¿Me explico? Es decir, es un programa marco del que luego cada municipio que nos presentamos a las elecciones presenta sus medidas concretas para la ciudad. Ahora, no te voy a negar la mayor, que hay un denominador común en todos los grupos municipales de Vox, cierto, cosa que no hay en ningún otro partido. Por ejemplo, todos los grupos municipales de Vox dicen que vamos a bajar los impuestos al mínimo posible, cierto. Todos los grupos municipales de Vox decimos que vamos a erradicar la inseguridad en las calles y que todo lo que esté en nuestra mano vamos a evitar que haya bandas a machetazos en las calles, que haya ocupación de viviendas ilegales, que haya venta ambulante ilegal que está haciendo competencia desleal a los comercios y que está favoreciendo el tráfico de las mafias, que vamos a lograr que las ciudades estén de verdad limpias, sin grafitis y sin basuras, y que vamos a lograr municipios, cada uno en su tamaño, donde el comercio de barrio, donde el pequeño autónomo tengan posibilidades de salir adelante y donde no les prueben la circulación o donde no los frían a impuestos. Por tanto, ¿hay elementos comunes en el programa de Vox en cualquier municipio de España? Sí, y lo va a seguir habiendo, porque tenemos un mismo concepto de la libertad, del progreso, de la seguridad, etcétera, etcétera. Gracias. Vale, pasamos ahora a la última pregunta. Bueno, Javier, muchas gracias por haber venido. Mi pregunta era orientada sobre la OTAN y Vox. Vox es un partido que, aunque no quiera usted hablar de etiquetas, que es atlantista, está a favor de la OTAN y todo lo que sea la OTAN, pero la OTAN no contempla la protección ni de Ceuta ni de Melilla. Y ustedes, quiero decir, siguen apoyando a la OTAN, aunque la critiquen, siguen ustedes en una posición de apoyar a la OTAN mientras no protegen a estas dos ciudades, cuando en la tele marroquí ya se habla de que van a conseguir Ceuta y Melilla, cuando el presidente del Senado marroquí dijo que Ceuta y Melilla son marroquíes. ¿Cómo se combina esta doble posición? Bueno, yo creo, fíjate, no puedo estar más de acuerdo contigo. Es cierto, Vox es un partido que defiende las alianzas en materia internacional, en materia de seguridad. Preferimos estar dentro de la OTAN, nos sentimos más seguros como nación frente a amenazas globales o externas. Creo que ante un tirano como Putin es mejor estar en la OTAN que estar fuera de la OTAN. Y también es verdad que hemos criticado que el paraguas de la OTAN, del Tratado Atlántico Norte, dejó fuera ciudades históricas españolas con más de 500 años antes de que existiera el Reino de Marruecos y que, por tanto, en ese paraguas de seguridad no incluía a Ceuta y Melilla. Nosotros lo hemos pedido hasta la saciedad. Cuando ha habido que renovar, por ejemplo, bases militares de Estados Unidos, Vox ha sido el único partido que ha dicho que deberíamos exigirle a Estados Unidos para la renovación de esas bases que nos apoyase dentro de la OTAN, para que esas ciudades históricas estuvieran protegidas, pero si me pones ante digamos, la disyuntiva de
como hasta que no acepten la cobertura de Ceuta y Melilla, la protección, nos salimos de la OTAN, pues hombre, te diría, entonces dejamos desprotegidas el resto de España. Hombre, yo creo que es mucho más inteligente mantenerse en la OTAN y seguir exigiendo en la medida de lo posible esa cobertura. Es verdad que los que entienden muy bien y han estudiado muy bien la política atlantista te dicen que llegado el momento podría haber una interpretación del tratado respecto a que si una parte del territorio nacional es atacado por una potencia extranjera, se verían obligados el resto de los países a apoyarte. Es decir, puede que Ceuta y Melilla no esté mencionada expresamente, como por cierto no lo iba a estar Canarias y se logró en el último momento de negociaciones que estuviera Canarias, pero es verdad que también quienes estudian esto te dicen es muy difícil que la OTAN se lave las manos cuando una parte del territorio nacional esté ocupado, aunque expresamente no esté mencionado en el tratado ni en los diferentes adendas que ha tenido el tratado. Bueno, lo vamos a dejar aquí porque nos hemos extendido mucho. Yo quería agradecerle mucho a Javier que haya venido a dar su visión, a discutir, a debatir y bueno, a la universidad, que al final es a lo que venimos. Y bueno, muchas gracias también a José Manuel, que no ha podido venir, que nos ha ayudado mucho con la organización. Y muchas gracias a todos por asistir. Adiós, Samuel. Yo, fíjate, Samuel, me habían dicho que íbamos a hablar del tema de la vivienda, no me has preguntado nada de vivienda, que íbamos a hablar de fiscalidad. Si quieres, hablamos de viviendas, que son las 8:15, verás, no. Yo quiero que quede, que a todos vosotros quede claro que íbamos a hablar de fiscalidad, no hemos hablado de fiscalidad, que íbamos a hablar de la violencia intrafamiliar, que algunos llaman violencia de género, no hemos hablado nada, que íbamos a hablar de presiones electorales, lo has tocado así un poco por encima, y de que íbamos a hablar de lo que les preocupa a los jóvenes. Así que te voy a rogar, no de hablar de todos estos temas, porque tú te has centrado únicamente en un tema en el que yo sé que es una gran etiqueta contra Vox, vamos a ver si conseguimos que parezca que Vox es xenófobo, racista, ista y no sé cuántas cosas más, pero a mí me gustaría dirigirles un mensaje a los jóvenes, que no tiene nada que ver, o que sí, con todos estos temas. A mí me gustaría deciros que os informéis de lo que es Vox a través de lo que es Vox, no de lo que dicen las televisiones, no de lo que dicen las encuestas, no de lo que dicen los políticos adversarios. Que nos preguntéis a los de Vox, que vayáis a nuestros discursos, que escuchéis lo que dicen nuestros portavoces nacionales, que escuchéis y leáis nuestras iniciativas en los congresos y que escuchéis y leáis nuestras iniciativas en los grupos parlamentarios. Y descubriréis que para vosotros, los jóvenes, os proponemos un proyecto ilusionante, un proyecto en el que os sintáis dentro de España, donde nadie os robe el futuro a poder tener una familia, a poder tener una vivienda, a poder tener un trabajo, y no dejéis que os roben ese futuro ni globalistas que desprecian la nación y la libertad, ni aquellos que han decidido acabar con el futuro de los jóvenes vendiéndoles un mundo yupi que no es real. El mundo es duro, la vida es dura. Vosotros estáis estudiando y a lo mejor mañana no conseguiréis trabajo. Nuestro proyecto es un proyecto que empieza por defender a los jóvenes españoles sin venderles la moto y sin decirles que el mundo es un mundo de rosas y que todos nos lo van a solucionar desde fuera. Tenemos que trabajar juntos porque es la única manera en que levantaremos esta nación y que cada uno de vosotros será libre para hacer con su vida lo que quiera y no lo que decidan ni las televisiones ni otros que desde fuera deciden. Por eso uno de los eslogans que estamos repitiendo por España es España decide. Pregúntale a los españoles si quieren fronteras seguras o no. Pregúntale a los españoles si quieren explotar sus propios recursos naturales y no tener que depender del petróleo o de la energía atómica de fuera. Pregúntale a los españoles si hay que proteger nuestro campo y llegar a nuestras ciudades. Y pregúntale a los jóvenes españoles si prefieren vivir en una nación unida y en libertad o en una nación dividida, disgregada y enfrentada, que es lo único que nos están ofreciendo otros. Ese es el proyecto y os pedimos que escuchéis a Vox, porque otros quieren poner en nuestra boca, es que estoy en campaña, quieren poner en nuestra boca. También habíamos dicho que no era y el 28 de mayo, los que votéis, ya sabéis a quién tenéis que votar. Seguro que hay muchos votos para Vox que serán tan legítimos como para cualquier otro partido. Bueno, lo vamos a dejar aquí, simplemente aclarar que efectivamente había muchos otros temas en el tintero, aclarar también que en ningún momento, y que yo siempre he indicado y lo sabéis los que habéis venido, que la conversación va fluyendo, ojalá nos hubiera dado tiempo a tratar todos estos temas, e indicar también que yo en ningún momento te he etiquetado de racista, ni de xenófobo, ni de nada. Creo que hemos confrontado ideas, creo que usted ha dado sus argumentos, que nosotros o que yo he intentado aportar otros y que sea la gente y todo el mundo que ha venido a vernos quien decida si hay que votar a Vox, si no hay que votarle. En cualquier caso, muchas gracias por venir y muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias. Muchas gracias.